¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a 10 Noticias. Así comienza el informativo de Canal 10 Regional desde la ciudad de Gálvez, desde nuestros estudios en Sarmiento 535 para toda la ciudad y el departamento, llegando a Bernardo de Irigoyen y Barrancas a través de la señal de ETV Canal 2 de Bernardo de Irigoyen. Así de esta manera iniciamos esta nueva semana en este lunes 4 de marzo de este año 2013, la edición número 405 de 10 Noticias, con mucha información. En lo policial, el suicidio de una mujer en la vecina localidad de Coronda, una mujer que integraba la Fuerza de Seguridad Pública de la región. De eso va a estar hablando el jefe del Comando Radioeléctrico, Mariano Macero, y también del secuestro de un arma de fuego ocurrido en la noche de anoche. También hoy vamos a conocer y a presentar oficialmente al flamante presidente del Club Atlético Barrio Este. La agrupación Sentimiento Naranja finalmente fue el sábado por la mañana cuando tomaron posesión del Club Atlético Barrio Este, el Club Naranja de la ciudad de Gálvez. También con él dialogamos. Una charla con la gente de FUCAI, ya que se pone en vigencia una nueva campaña, y también estuvimos viendo las obras que se están llevando a cabo en el Club Atlético Bermúdez de la ciudad de Gálvez. El próximo viernes 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. El Museo Orlando Rufinengo estará presentando una exposición alusiva este viernes, especialmente para ellas, con artistas locales, todas mujeres. Sí, el 8 de marzo es un acontecimiento especial muy importante, porque vamos a abrir el año 2013 con una actividad homenajeando a las mujeres, porque justamente es el día de ellas. Y por lo tanto invitamos a distintas artistas plásticas de la localidad para que muestren sus obras. Van a participar personas que trabajaron en artes plásticas, que siguen trabajando, o bien que muchas de ellas se han dedicado a la docencia, pero que no se han alejado de lo que es, de lo que son las artes plásticas. Por lo tanto, les cruzamos invitaciones y espero que a la brevedad me contesten, pero ya hay muchas que han confirmado su participación. Así que bueno, el viernes a las 21 horas daremos por inaugurada la muestra en forma conjunta con la Subsecretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad. ¿A qué hora ser y cuántos días se prevé que va a permanecer la exposición aquí en el museo? Bueno, vamos a mantener la exposición durante 15 días. Y el viernes a las 21 horas esperamos a todos los que quieran participar de la inauguración de la muestra para acompañar y para que entre todos podamos brindarle un homenaje a ese ser tan especial que es la mujer. Profesor, en la Semana de la Mujer le vamos a preguntar qué mujeres se han destacado a través de distintas ramas del arte a lo largo de la historia en la ciudad, que se le venga a la mente. Bueno, en este momento se me viene a la mente un grupo de personas destacadas en las artes plásticas, que son a través del tiempo, o la señora Lidia Drueto, la señora Aurora Smith, Alicia Sabino, Elba Serafini de Burgos, y después fueron surgiendo distintas personas que egresaron del Liceo Municipal y que han seguido la carrera, digamos así, dentro de las artes plásticas. Y después mucha gente que pinta, la señora Beatriz Celetti de Balbo, la señora Nora de Victori, bueno, son gente que han trabajado en el arte, y muchas que seguramente me estoy olvidando, y que han trabajado y que van a participar de la exposición del viernes. Bien. Por otro lado, ¿se viene un concurso fotográfico? ¿Cómo es? Sí, este año vamos a dedicarle el año a las personas adultas mayores. Yo he denominado el concurso que se va a abrir a la brevedad, la semana que viene ya van a poder retirar las bases, pero la inauguración va a ser recién en los primeros días de noviembre. El concurso va a tratar sobre la ancianidad, sobre los adultos mayores, o como los quieran llamar, las personas que nos han dejado algo en la vida o que nos siguen acompañando y que nos nutren constantemente de su experiencia. Y podrán participar desde los 10 años hasta las personas que profesionalmente se dedican a la fotografía.
Rige otro paro docente y sin nueva fecha de paritaria. Los docentes públicos y privados vuelven a parar mañana y pasado sin haber sido convocados aún por la provincia a una nueva reunión paritaria. La titular de la Asociación de Magisterio de Santa Fe, AMSAFE, y secretaria adjunta de CETERA, Sonia Aleso, afirmó que hasta ayer no habían tenido ninguna comunicación sobre alguna posible reunión con las autoridades gubernamentales, por lo que confió en que hoy haya una convocatoria que permita recibir una oferta salarial superadora del 24% escalonado que ya rechazaron los maestros estatales y también los privados de SADOP. Segunda parte de la entrevista con el senador de nuestro departamento, Danilo Capitani, hablando acerca de las diferencias existentes entre el gobierno de la provincia con los intendentes y presidentes del justicialismo de la provincia de Santa Fe. Hablando de educación, ¿cómo ve el panorama para los próximos días, las próximas horas, tras esta falta de consenso entre el gobierno y los distintos gremios? Bueno, creo que es importante que se pongan de acuerdo, porque acá los únicos perjudicados obviamente son los chicos, que no empiezan las clases, que no tienen los días de clase que necesitan tener. Este es un tema que realmente nos preocupa. Obviamente que ningún trabajador tiene que trabajar por un salario que no es acorde al incremento de los precios que se vienen dando. Pero bueno, nosotros estamos apoyando y estamos dispuestos a participar para lograr acuerdos que posibiliten que los chicos puedan empezar las clases normalmente y que no tengan más días de paro. Bien, senador, por último, el gobierno nacional dice que Bonfatti discrimina a los intendentes y presidentes de comunas del justicialismo. Bonfatti dice que esto es al revés. ¿Usted qué opina? No, creo que son parte de las peleas cotidianas entre nación y provincia. Esto desde que si vamos a ser sinceros, esto se viene dando desde hace mucho tiempo. Siempre hay disputas entre nación y provincia por el tema de la discriminación o no discriminación. Nosotros como legisladores trabajamos y llevamos adelante y propiciamos leyes que beneficien no solamente al Poder Ejecutivo Provincial para que cuente con recursos y financiamiento para atender a los empleados, a los trabajadores del Estado y a los docentes, sino también que propiciamos leyes para beneficiar a los municipios de comunas para que tengan recursos para hacer frente a la obra pública que tiene que hacer cada municipio. Obviamente nosotros somos los impulsores en el Senado del proyecto de ley que finalmente se transformó en ley, que es la Ley de Obras Menores, que posibilita recursos del presupuesto provincial exclusivamente para hacer obra pública. Si bien, bueno, por ahí se ha desnaturalizado este tema de obras menores que se utilice una parte para pagar sueldos y ese tipo de cosas, para gastos corrientes, pero bueno, la idea siempre fue que el municipio contara con un recurso extra para poder llevar adelante obras en sus respectivos pueblos. Está en la ciudad de Gálvez el Super Bingo del Club San Justino. Con la compra de este Super Bingo ayuda a que más de 1.000 niños y jóvenes se formen deportiva e integralmente como personas. Deportes y mucho más para una juventud sana. 14 automóviles sortea el Super Bingo. Usted puede solicitar vendedor en la ciudad al 15-492-002. Bueno, finalmente se presentó la comisión directiva y se votó del Club Atlético Barrio Este. La conforman, entre otros, Mario Tabecchio como presidente actual de la institución naranja de la ciudad. Con él esta mañana dialogamos de esta manera. Bueno, sí, gracias a Dios, sí, se dio todo positivo, donde gracias a Dios los socios apoyaron un 100% y todos los autoconvocados, ¿no es cierto?, como estábamos para pelear por la institución del Club Barrio Este. ¿Cuántos socios autoconvocados hicieron posible esta nueva conformación de la comisión directiva? Bueno, nosotros teníamos un montón de socios autoconvocados. Lo que precisábamos en ese momento era un mínimo de 60 socios firmantes para poder pasar las elecciones y pasamos con 75 votos a favor, ¿no es cierto? Gracias a Dios se dio todo bien. O sea, toda la gente que fue a votar votó y votó positivo. Eso es lo que quiero aclarar. El viernes se intentó tomar posesión del Club Barrio Este de una manera en la cual, recordamos, no tenían acceso, ¿no?, a la llave del club. ¿Cómo fue? Exactamente, no podíamos entrar porque faltaba un paso legal, que no queríamos arriesgar a nada,
porque hasta el momento habíamos hecho todas las cosas bien, todo por la vía legal, y entonces creímos conveniente esperar un día más, y entonces lo pasamos para el día sábado. Pero dejo aclarado que ese día los chicos fueron a practicar y el señor Valerio Ciclari le abrió la puerta, todo también bien, de buena manera, no, nunca objetó nada para que ellos, los chicos, entren. Bueno, ¿se hizo esto con todos los términos legales el día sábado? Fue convocada la fuerza pública, la policía, y también fue el escribano Cuesta, a quien agradecemos mucho la colaboración de él, porque nos acompañó en todo y nos asesoró también gran parte de todo esto, fue él, ¿no es cierto? Y bueno, palabra de agradecimiento de hoy de la nueva comisión hacia él, el agradecimiento a él, a los medios que tuvieron con nosotros, a la municipalidad también, que fue ese día, el consejo, el día de las votaciones, así que, y sobre todo a todos los socios que están apoyando, ¿no es cierto? Mario, ¿qué objetivos se ponen, ¿no? Como vos, como presidente, la comisión directiva para con la institución. Mira, ahora, vamos a suponer, el martes va a haber una reunión de comisión donde se va a determinar los puntos, ¿no es cierto? Que las prioridades. Una sería la reestructuración de los socios, de hacer nuevo, porque hay mucha gente que se quiere asociar. Entonces se está pensando en una cuota societaria familiar para que tengan posibilidad todo de ir a la cancha y de seguir sumando gente, ¿no es cierto?, al Club Barrio Oeste. Después, bueno, ustedes ven que hay muchas falencias en el tema de reestructuración del club, apuntar un poco ahí, darle manija a las inferiores, apoyar a la primera, ¿no es cierto?, que es la primera que nosotros queremos que esté activa, y bueno, y dar todos los pasos correspondientes como para que el club de a poquito vaya avanzando. ¿Pudieron hablar con Ciclari? No, yo no, te digo, lo único día que hablé fue el día viernes, por eso agradecí que él abrió la puerta, fui a pedírselo y lo abrió sin ninguna objeción, sin nada. Hasta ese momento yo no tuve problema con el señor Ciclari. Escuela Superior de Comercio número 44 está informando que hoy lunes 4 de marzo se toman los exámenes correspondientes al día 25 de febrero, razón por la cual las clases están comenzando este jueves 7 de marzo, no el miércoles como estaba previsto. Firma esta información Nora Franchini de Mufa Regia, rectora de la Escuela de Comercio número 44 de la ciudad. El viernes estamos regalando entradas para lo que es la 11ª fiesta provincial del Brislet, así que estén atentos a 10 Noticias, probablemente en la edición de mañana ya comencemos a jugar. Amaneció fría la mañana de este lunes, la temperatura actual 17 grados, el cielo algo nublado. Tras la presentación vemos cómo va a seguir el tiempo esta tarde y en los próximos días. Centro de Distribución Agropecuario, Unidad de Servicio Extendido, Nidera. Agroquímicos, semillas, fertilizantes. Representantes zonales de productos DuPont. Matorras 493 bis. Teléfono 03404-430-331. Bueno, para esta tarde se anticipa cielo algo nublado, 24 la máxima para el día de hoy. Para mañana martes, cielo algo nublado, 19 la mínima, 27 la máxima. Para el miércoles, nubosidad variable, una mínima de 19, una máxima que trepará hasta los 30 grados. Para el jueves, nubosidad variable, 23 la mínima, 32 grados la máxima. El pronóstico extendido del tiempo, de la mano del Servicio Meteorológico Nacional, llega a 10 noticias presentado por Sedi Agro, Centro de Distribución Agropecuaria de la ciudad de Galvez. Comuníquese con Canal 10 al 486-769 o hágase amigo a través del Facebook en Canal 10. Nos vamos a la tanda comercial, no se va. En minutos volvemos con más información. Playground Deportes de Marcelo Ottolini. Te esperamos con las mejores marcas en calzado e indumentaria deportiva. Nike, Adidas, Puma, Sonder, Reebok, Avis, Vandalia. Y además somos agente oficial en Galvez y la zona de la prestigiosa marca Converse. Tenemos todos los elementos para que practiques tu deporte favorito. Trabajamos con descuentos por pago contado y con todas las tarjetas de crédito. Playground Deportes, Belgrano 517, teléfono 480-062.
Autoservicio La Mabel, en 20 de junio 953 de Gálvez. Martes, con tarjeta de débito de Banco Santa Fe, 10% de descuento. Y con tarjeta de crédito, 3 pagos sin interés. Con tarjeta de Banco Macro, martes, 15% de descuento. En tarjeta de débito y tarjeta de crédito en un pago. Y los viernes y sábados, 10% de descuento por pago efectivo. Y todas las tarjetas de débito. Autoservicio La Mabel. Teléfono 03404-482-373. Tradición y calidad. Estación de servicio Shell. Toda la línea Big Power en combustibles y todo lo que necesitas en lubricantes, filtros y accesorios. Ah, y además, visita la sección de prendas para hombres para vestirte a la última moda. Todas las tarjetas. Estación de servicio Shell, Mitre y Nazareno Rosso. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acopio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128, teléfono 03466 494 025 y 03466 494 323. Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. ¿Soñás con viajar? Fenofur, empresa de viajes y turismo, lo hace realidad. Viajes nacionales, internacionales, cruceros, aéreos, la representación en Gálvez y zona de 15, la empresa de mayor trayectoria en viaje de quinceañeras. Fenofur, organizamos salidas grupales. Además, recibimos tu lista de casamiento y financiamos tu soñada luna de miel. Y como si esto fuera poco, financiamos el 100% de tu viaje. Vení a nuestras oficinas en 20 de junio 601 o comunicate al 03404 434-669. Fenofur, empresa de viajes y turismo. Gálvez. Aleja los fantasmas de tu cabeza. Seguro Integral de Comercio San Cristóbal. Pensá en lo importante. Bien, segundo bloque de 10 Noticias, el informativo de Canal 10 Regional para toda la ciudad de Gálvez y la región. Le recordamos, ya está disponible el nuevo trabajo discográfico de Itatí Lirio a Flor de Piel. En Gálvez, en Despensa Los Lirios, Mitre 1428, en Estación de Irigoyen, en la Estación de Servicio de Ricardo Aymaro. Y le recordamos, se viene la Peña Folclórica Segundita de Itatí Lirio en la ciudad de Gálvez, prevista para el 16 de marzo. Las anticipadas y limitadas ya están a la venta, a 30 pesos, también en Despensa Los Lirios, en Mitre 1428 y en la Estación de Servicio de Ricardo Aymaro en Estación Irigoyen. 30 pesos con silla incluida, le anticipo. Va a estar Yao de López, Nico Barrios de Santa Fe, Alejandro Visconti de Buenos Aires, Alas de Tango, los hermanos Lorenzati, entre otros artistas regionales. Así que ya está la invitación hecha. Será en el Club Deportivo Jorge Newbery de la ciudad de Gálvez. Información del ámbito policial. Hablamos con el jefe del Comando Radioeléctrico, Mariano Macero, acerca de la muerte de una oficial de la Fuerza de Seguridad Pública de la región, quien actualmente prestaba sus servicios en la localidad de Puerto Gaboto. De eso y de un secuestro de un arma de fuego en las últimas horas del fin de semana. Sí, así es. Bueno, lamentablemente nos encontramos con esta desagradable noticia el día domingo, digamos, cuando uno se levanta.
que lo toma por sorpresa. Esta persona se encontraba cumpliendo funciones en la localidad de Gaboto, más precisamente se desempeñaba como su jefa de esta comisaría. De ahí, bueno, el hecho aparentemente ocurrido en la madrugada del sábado para domingo, bueno, y lamentablemente, bueno, le llevó tomar esta determinación y quitarse la vida, lamentable, ¿no? ¿Su nombre y edad? Bueno, la edad es de 28 años y el nombre es Manuela Márquez. ¿Había estado prestando funciones en la ex delegación de drogas peligrosas? Sí, actualmente, bueno, hace escaso 2 meses aproximadamente se había desempeñado en droga, en la ex droga peligrosa, donde luego a posteriori por disposición superior, bueno, vuelve aquí a la unidad regional 15. Se le reasigna un destino que en este caso la comisaría de Gaboto. Anoche un secuestro de arma de fuego. Sí, anoche se toma conocimiento a raíz de un llamado telefónico donde aparentemente había un masculino que estaba queriendo esgrimir un arma de fuego, donde bueno, se convoca una unidad policial al lugar y efectivamente se da el secuestro del arma, una Versa calibre 22, en el cual, bueno, se procede al arresto de una persona mayor de edad, de sexo masculino, donde a la fecha y a esta hora de la mañana se está guardando la comunicación con el juzgado para ver la determinación que toma este. ¿En qué sector de la ciudad ocurrió el hecho? Esto fue por calle Avenida República al 100 aproximadamente. Hoy por la tarde tengo entendido que va a venir en una comitiva a raíz de la Junta de Seguridad, donde, bueno, se va a trabajar en funciones para poder llegar a revertir situaciones que se dan en lo que es la parte delictiva, como se ha venido trabajando hasta el momento. Obviamente por ahí cada jefe tiene su forma de trabajo y, bueno, vamos a tratar de respetarlo. La Biblioteca Popular Dr. Andrés Segaña auspicia esta nueva visita de la gente de Cieclo a la ciudad de Gálvez, ofreciendo capacitación informática y educación con logros y objetivos SRL, enviando un mensaje al número que aparece en pantalla, 15412416. Se puede ganar como primer premio un curso de PC gratis, como segundo premio 20 vacantes preferenciales con el 50% de descuento. Reiteramos, auspicia Biblioteca Popular Dr. Andrés Segaña. Informes en el 430-850 de lunes a viernes de 17 a 20 horas. FUCAI, el comienzo del cambio, una organización de ciudadanos preocupados por el medio ambiente que lanza en este mes de marzo, presenta una nueva campaña ecológica denominada Plasticable y siguen las demás en vigencia. Con eso, de eso hablamos con una de sus integrantes, Virginia Más. Sí, estamos muy contentos porque podemos dar comienzo a esta campaña que denominamos Plasticable. La idea es hacer tu plástico un plasticable. Bueno, digamos, lo que significa esto es que podemos juntar todo tipo de plástico en nuestros hogares y depositarlos en algunos lugares de la ciudad donde va a haber canastos para tal fin. Por supuesto, podemos aplastarlos, también por ahí si es el envase de algo que contenía algún yogur, algo de eso, lavarlo un poquito, que se seque y después lo llevamos a estos lugares. Puede ser cualquier tipo de plástico, hasta bolsitas, ¿sí? Por ahora los canastos están puestos en Vecinal Tropezón, Pedroni y San José. Por ahora en esos 3 lugares y próximamente vamos a poner más canastos en otros lugares para poder llegar a toda la población. Bueno, pero mientras tanto igual cualquiera puede acercarse a cualquiera de esos 3 lugares, ¿no? ¿El desecho del plástico es uno de los materiales que más preocupación causa en materia de contaminación? Sí, sí, es uno de los que más se produce. Después del orgánico, no sé si te acordás, en otras oportunidades siempre hablábamos del orgánico, es decir, lo que más producimos, un 60% de nuestra basura es orgánico, que eso podríamos tratarlo haciendo compost en casa. Para tal fin nosotros estuvimos dando charlas el año pasado y por supuesto seguiremos con esas charlas este año. El que sigue en residuos, digamos, en cantidad de producción, en más o menos un 15% es el plástico. Y bueno, y después los otros residuos.
¿Qué tipo de objetos están acercando a estos lugares donde pueden depositar el plástico para que la gente tenga una vaga idea, ¿no? ¿Cómo es el canasto? No, digamos lo que pueden entregar allí. Cualquier tipo de plástico. Te decía hoy, bolsitas puede ser, qué sé yo, restos de juguetes rotos, sillas rotas, envases de yogur. O sea, por ahí hay a veces los envoltorios también de algunos... qué sé yo, se me ocurre masitas o cereales, todo eso, todo lo que tenga hecho de plástico, pero de cualquier tipo de plástico. Vicky, además continúan con las campañas ya tradicionales de Fucay. Exactamente, al lado del canasto de plasticable ahora vamos a poner, o sea, está puesto un canastito más chiquitito que es para los tetras, ¿sí? Seguimos con la campaña de tetras por garita. Acá les traje por las dudas el tetra, digamos, así como hacemos hincapié en el plástico de limpiarlos, también en el tetra, si se puede abrir y limpiar un poquito, porque todo lo que va acá adentro, por ahí, si lo dejamos un tiempo, se pudre y genera plagas. Entonces lo mejor sería, si lo podemos limpiar un poquito, lo llevamos y lo ponemos al lado del canasto de plásticos, en los mismos lugares donde mencioné. Y también seguimos con los sobres de bebida en polvo, que ya, bueno, esta campaña es la que le puedo pasar más datos por ahí. Tenemos juntados unos 10.000 para mandar y unos 8.000 que ya hemos mandado. Es decir, lo importante no es que consumimos 18.000 sobrecitos de jugo, para nada. Lo importante es que sacamos 18.000 sobrecitos de jugo del basural. Y bueno, digamos, tenemos menos basura dando vuelta y más basura convertida en productos reutilizables. Digamos, haciendo hincapié en la bolsita, ¿sí? Que digamos, no nos olvidemos de llevarnos nuestra propia bolsa de hacer las compras en vez de usar tantas bolsitas de plástico, ¿no? De la mano de Recanto, usted disfruta los mejores destinos todo el año. Mar del Plata, Villa Gesell, Carlos Paz, Cataratas y en el mes de abril una salida grupal a Merlo en San Luis, tercer microclima del planeta. Consulte por los planes de financiación y otros destinos en su agencia amiga Recanto en Sarmiento 50. Su teléfono 480-600. Se están llevando a cabo importantes obras en la vecinal Capitán Bermúdez de la ciudad de Gálvez. Allí estuvieron nuestras cámaras el fin de semana. Dialogamos en esta oportunidad con un miembro de la subcomisión de fútbol, el señor Gustavo Chacón. Estamos en el tema de terminar con las obras que habíamos arrancado el año pasado. Queremos ver si podemos terminar. Estamos en la parte de agua, para tirar el tema de agua, luz, a la parte de vestuario que está hecha nueva. También falta el tema de redes para el tipo que está atrás del arco, para el tema que no pase la pelota para otro lado, para meterlo acá dentro del predio. Y como se ve, la gente de la subcomisión de fútbol, una ayuda de los padres, como siempre, porque esto es como siempre, uno trata de inculcar a los padres, que esto nos compete un poquito a todos. Y bueno, haciendo lo que hace falta para terminar. ¿Hay una fecha límite para la finalización de estas obras? No, o sea, la idea de nosotros es venir hoy a la tarde, seguir mañana. Calculo que gran parte del día y veremos si se puede terminar. Nosotros la única manera de venir son los fines de semana, porque como todos trabajamos, somos padre de familia y todos laburantes. Pero calculo que para el torneo llegaremos bien, sobre todo el tema de vestuario, que cuando es para más para el tema de época de invierno, que hace frío por el tema de los chicos, pero avanzando de a poco. Gustavo, el dinero ha sido traído a partir de los beneficios. Sí, como nosotros. Como creo que ya la mayoría sabe, nosotros dependemos de todo lo que, de recursos que nosotros podemos hacer, de beneficio. Como ustedes tuvieron la oportunidad de estar en el tema del torneo que hicimos al principio de año, nos manejamos una buena parte de dinero, que eso va siempre destinado a esto, aparte de la campaña. Y siguiendo con obras, dentro de lo que se pueda mejorar y hacer cosas para la vecinal, para la comunidad de los chicos y de la gente que viene. ¿Alrededor de cuántas personas están trabajando? Y hoy creo que vinimos algo de 10 personas, pero así siempre nos vamos rotando. Obvio que siempre es poco, porque el tema de las vecinales siempre es un problema de la colaboración. También en Vecinal Bermúdez hoy comienza a funcionar por cuarto año consecutivo la Escuela de Fútbol Gambeta, de la mano de Santos, Tucumano, Ferreira y compañía. Mañana tendremos la nota con más detalles al respecto. Es el cierre de 10 Noticias, primera edición de la semana. Gracias por acompañarnos. Nos vemos esta noche en la repetición habitual a la hora 20. Si no, será hasta mañana, Dios mediante, a las 12:30 horas desde la ciudad de Gálvez para nuestra ciudad y la región. A todos, que tengan un buen día.